Bueno, yo soy Horacio Tignanelli, estoy a cargo del Programa Nacional de Ferias de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación de la Nación y estamos en una de las carpas principales del predio ferial aquí en el Parque Verduc, donde se desarrolla la primera fase de la Feria Nacional de Ciencia, Artes, Educación y Tecnología. Los trabajos de ciencia parten del aula y el maestro que trabaja con la clase en un proyecto de ciencia la comparte con la escuela, luego la escuela elige los trabajos que considera son pertinentes y con otras escuelas eligen aquellos que van a representar a la comunidad. Luego la comunidad se junta con otras comunidades y aparecen los trabajos que representan al departamento. Y luego los trabajos del departamento en la provincial. Y allí la provincia elige los que van a representar a la provincia en la nacional, que es aquí. La importancia es cultural, esta es la escuela. Es una escuela abierta, es una escuela donde los chicos se suceden en grado, pero no en provincia. O sea, al lado del tercer grado de Formosa está el cuarto de Misiones, el quinto de Tierra del Fuego, y así se suceden. Todas las escuelas están en la feria. La escuela es cultura y aquí se muestra. Mi nombre es Manuel, nosotros somos de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz. Lo que estamos exponiendo es lo del vivero. Se nos ocurrió hacer esto para ver por qué hay tan poca vegetación en Puerto Deseado y no hay tanta, y hay tanta vegetación acá en Paraná. Y la parte del trabajo que más me gustó fue cuando comenzamos a hacer el vivero más grande, ahí cuando clavamos las estacas, cavamos. Llegamos a la conclusión que al principio la tierra no era buena y la tierra que necesita es como tipo una tierra negra, algo así. Y acá la feria me gusta cuando estamos contando y nos prestan mucha atención. Hace un rato pasó un grupo de un colegio y nos prestaron un montón de atención, así que está bueno eso de que te presten atención. Chaco. Me llamo Yelena Escobar y sí, soy del mismo lugar de Chaco. Danos, ¿qué están exponiendo hoy acá en Paraná? Quinoa, el alimento de los dioses. Es una semilla que los incas le ofrecían las semillas al Inti, dios del sol. La importancia es que está muy bueno que las personas puedan conocer que hay una semilla que es muy nutritiva y que es la más nutritiva de todos. Que puede reemplazar a otros alimentos y que se la puede utilizar también para remedio. ¿Te gustó la experiencia de hacer un trabajo y estar exponiéndolo hoy, que de muchas provincias conozcan tus trabajitos? Sí, me gustó mucho porque muchas personas se acercaban y ni idea tenían de lo que nosotros hablábamos y nos venían y nos preguntaban. Está bueno que aprendan, que lo que sea, y más personas aprendan cada día más. Contanos, ¿cuál es el lugar más lindo que tiene Chaco? El lugar más lindo para mí es Resistencia. Allá en Resistencia, porque hay buena vista, porque es muy lindo el paisaje. Ah, tenemos los carnavales en Villa Ángela que son hermosos. Yo me llamo Sabrina Aldana Domínguez. ¿De dónde soy? Córdoba Capital. Estamos haciendo un mural en nuestra escuela. Al frente del colegio, con las caras de nosotros, es tridimensional el mural. Lo que más me gustó es que todos tienen compañeros, todos van dirigiendo bien. Y sí, me gustó la experiencia de llegar acá. ¿Conociste algo de Paraná? Sí, allá en la Costanera conocí el hotel que es donde estoy yo, el centro conocí también. Mi nombre es Alexander y soy Olobachú. El proyecto de nosotros se llama Libre de Barreras. El proyecto trata de lo que vivimos día a día cada uno de nosotros y nosotros queremos mejorar la accesibilidad de Olobachú.
¿Son muchos los obstáculos que por ahí tenemos en la ciudad? Y nosotros nos encontramos con varios obstáculos, sí. Nos encontramos con las veredas rotas, las motos en las veredas, las bicicletas en las veredas, los carteles de publicidad en las veredas, los autos mal estacionados, las calles que le faltan rampas, las veredas, perdón. ¿Te gustó la experiencia de venir a participar de esta feria e interactuar con un montón de chicos de otros lugares? Sí, sí, estuvo muy lindo y la pasamos re lindo. Pude hacer amigos y así que estuvo muy lindo. ¿Qué es lo más lindo de Gualeguaychú? Si tengo que ir a Gualeguaychú, ¿qué es lo que tengo que conocer? Y Gualeguaychú por ahí es conocido por el carnaval.